Eta, bueno, nire asmoa da apurbat zarrera egitea, horretuz taldearen garriro ekintza dela esatea, kasu honetan Goldaturen laguntzarekin. Goldature bai horretuzen esartuta dago, eta, bueno, pues eurek gaur egiten duten euren berezi, ekintza berezi. Bueno, aurrekoan gogoratzen duzuen ez, gure hasiera izan zen pasadan urtean ekainean, hilarrian, Portugaleteko, Portugalete hori zeneko iruro eta meretxe garren urte horrena ospatu genuela. Eta hortik aurrera, pues, elkarte modua sortatu gara edo antolatu gara. Eta orain arte beste bi itzaldi egin ditu, horrekoa izan zen aurkezpena, eta hori orain dela exactamente hilabete bat, eta pasadan hilabetean be egin genuen Portugaleteko simbologia egin frankistaren apur bat zalaketa. Bueno, orain esan dudan bezala, dapa dauzkagu frankismoen krimenen aurkako kereiaren aurkezpena, eta ponentea ez gain be, nantatu behar dut, aipatu behar dut, gure artean dagoela Mariano Jauna, da, entzuneko dudaria, eta bueno, hori bat dela hori bai, bai, eh? Festivali izten dut, gaur, gaur. Si se oye, prefiero casi hablar sin altavoz, ¿eh? Estamos como en familia, ¿eh? Bueno, dentro del compromiso de Oroituz, todos los meses hace una actividad, hoy vamos a presentar qué es Goldatu, qué es la querella contra los crímenes del franquismo y qué es la vía argentina para llevar a buen puerto este cometido. Después de los 80 años, desde 1937, es un año de muchas celebraciones, sobre todo de los vencidos, entre comillas, nos encontramos con que el franquismo, si no es presente de la forma que lo conocimos, sigue presente en su ideología, en sus estamentos, en su forma de ser y en su forma de estar. No es tontería que hayan salido leyes como la ley Mordaza. No es tontería que en el Estado esa ley ha tirado a mucha gente hacia atrás. Rodea el Congreso, sí, pero ahora está más jodido la cosa, como dicen los compañeros madrileños. Y no es tontería que en Euskal Herria se haya aplicado 8.000 veces la ley Mordaza por parte de la policía del gobierno autónomo de Vitoria. En Navarra no tengo datos, pero en Euskadi, en Euskal Herria, en Vascongadas, en el gobierno autónomo de Vitoria, 8.000 actuaciones de la ley Mordaza indica de que la libertad de voz, la libertad de pensamiento, cogía por algún lado. Cuando en el 2007 el gobierno ejecutivo de Rodríguez Zapatero aplicó una ley, que era la ley de memoria histórica, ¡ay, amigo! Empezaron a abrirse muchas puertas y empezaron a abrirse muchas cosas que parecía que estaban bajadas. Colectivos, gente a título personal, habían estado excavando con sus manos fosas en Palencia, en León y en más sitios del Estado español, pero siempre callando, con oscuridad y que no me vería nadie. En el 2007, todos esos colectivos que estaban por ahí trabajando de una forma callada, pero consecuente, el ejemplo más claro que hemos tenido cerca es Altafaya en Navarra. Jiménez Judío tenía su trabajo de historiador hasta censar los 3.500 muertos en la retaguardia, no en el frente, ¿eh? Como algunas excavaciones que se están haciendo por aquí, en Vizcaya y en Guipúzcoa. Eso había que pensar de que había que organizarse. Había que organizarse y había que empezar a trabajar en serio. El trabajo lento, pero ahí está parte de lo que trae Oroituz, de lo que trae Goldatu, perdona. El asunto es que Goldatu tiene un tema claro. Ha habido monumentos, ha habido actos, ha habido reconocimientos en municipios, en pueblos, pero resulta que el franquismo no se ha reconocido. El franquismo no estuvo en Nuremberg, el franquismo no estaba en ninguna parte. Y resulta que dentro del colectivo Lago de Setara,
un colectivo que empezó a trabajar para cómo enfocar los crímenes contra la humanidad, contra los derechos humanos, en teoría en Euskal Herria, cómo se le podría enfocar. Y a partir de los criterios que dieron ahí, se llegó a una conclusión. Que el Estado español, el único caso, ni Portugal, el único caso en el que hubo una decisión deliberada de evitar la justicia transicional. ¿Qué quiere decir eso? Que del que tomaba el relevo no iba a mirar hacia atrás a ver qué había pasado. Y eso es lo que ocurrió con una puerta que todavía sigue sin cerrarse. La ley de amnistía de 1977 exoneró a los cargos que estaban en la estructura del Estado y en cambio a los otros pues se les dio, vale, salir por ahí y hacer la Gran España. Abrieron las cárceles, salió gente, algunos nos quitaron algunas multas que teníamos por ahí y en eso quedó todo. Es triste que en algunos mítines de partidos que sufrieron la represión bien dura en los años 40, 50 y 60, apareció una bandera republicana, vamos, y aquella bandera no pasaba de la puerta. Eso alguna vez nos tendrán que explicar qué es lo que se firmó para que 1977 se abriría. La noche anterior nos habíamos acostado franquistas y al día siguiente nos levantamos demócratas de toda la vida. Son cosas del Mapo Chan, de Bibliploque. Entonces, retomando el tema. 2007, ley de la memoria histórica. Oroituz llega muy tarde en Portugalete, se intentó hacer alguna cosa, pero siempre ha sido un particular. Pero Goldatu en el 2011 coge ese tema, con gente represaliada en el momento y que coge conciencia. Si aquí no nos hacen caso, vamos a buscar en el mundo donde nos reciben. Se llamó una puerta y resultaba que cayó un tribunal de Buenos Aires, mandado con la juez Servini, que ha sido un hombre de los que han estado dando vueltas por ahí, y a la que se le ha ninguneado en el Estado español para que no se remitiese ninguna de las actas que ella estaba pidiendo para tomar declaración a antiguos miembros del Estado. Entonces, en esa situación de Goldatu, esa situación de Buenos Aires, esa situación de juzgar por una vez al franquismo en la historia, 80 años después, Oroituz y la plataforma contra los crímenes del franquismo, la querella argentina, está ahí. Tenemos aquí dos portavoces autorizados de la misma, creo que ya repiten las cosas ya con auténtico material de clase, son decanos en esto ya, y como hoy estamos en Petit Comité, había una charla más antirrepresiva hoy en Portugalete. El asunto es de que vamos a coger datos, vamos a coger material para poder contar qué es Goldatu, qué es la querella argentina, qué es lo que se pretende y que podamos venderlo, que podamos extender, que el franquismo no acabe con una generación más que somos nosotros. El pasado ha ido pasando y la memoria se va. José Moreno es testimonio de que el tiempo no perdona, pero ahí le tenemos tan valiente como con su equipo de transmisiones, dando los partes que vienen por aquí o van para allá. Nos contará una anécdota él también suya, y de la misma forma que él resistió, tenemos que resistir para que el franquismo lo internemos de una puñetera vez. Empezamos Ojinaga, José, os hará una exposición pues, de lo que hemos hablado, pero mucho más extensa. Así que con apuntes a coger. Mucho más corta. Bueno, yo creo que nosotros, en primer lugar, agradecer a Oroituz que Cristian. Agradecer que nos gustaría que muchos pueblos hicieran esta clase de actos, porque como bien se ha dicho, la memoria es frágil muchas veces. Nosotros mismos, como asociación de expresos y represaliados por el franquismo, hemos tenido entre la gente represaliada, incluso de gente que ha estado con nosotros en la cárcel, que no ha sido, no ha querido o ha pasado de querellarse, ¿no? de participar, de decir, bueno, ya pasó, no vamos a darle más vueltas, y a lo mejor le pago la cuota y ya hablaré. Bueno, nosotros los que, bueno, una serie de gente que estuvimos en las cárceles de Franco, pues
considerábamos que la verdad no se había contado a nadie, incluso ni nuestras familias muchas veces, que era lo que se nos había transmitido muchas veces de nuestras familias, ¿no? Nuestros padres que habían estado enfrente con José, por ejemplo, tenían muchas veces miedo de decirte qué había pasado. De la misma forma, pues que había gente de nuestra edad, de gente que estuvimos en los años 60, 70, en las cárceles franquistas, pues que lo dejaban pasar, ¿no? Entonces, bueno, una serie de gente pensamos que esto no podía dejarse pasar, que era necesaria la verdad, que había que hacer justicia y que había que reparar. O sea, que era verdad, justicia y reparación, que era, de alguna forma, nuestro lema para seguir adelante en la lucha que habíamos empezado en los años cuando éramos jóvenes, y ahora que somos un poco menos jóvenes, pues que la seguimos manteniendo. Creemos que no puede pasar de rositas un gobierno, un Estado, una nación que ha acabado con los derechos de pueblos, de naciones, de Estados, que pase de rositas y que encima haya que olvidar, que encima tengamos que oír que por qué hay dinero reclamamos a nuestros muertos. Esas cosas creemos que hay que, con toda esta serie de cuestiones hay que acabar. Hay que acabar y esa es una de nuestras visiones, ¿no? Eso intentamos que así sea. Intentamos que la querella argentina sea de alguna forma pues un mazazo al franquismo, un mazazo al ejército español, un mazazo a la memoria de aquellos que han podido hacer cosas en estos 80 años, en los últimos 40 vamos a hablar, y se han callado. Se han callado arriba por otra parte porque decían que ya se nos había amnistiado y que de aquí está la respuesta. Los únicos que han salido amnistiados de estas cuestiones han sido Martín Villa, José Pedro Molina, Criado, antes se le da el nombre que se por Capitán Hidalgo, que en Porto se le conocéis al Capitán Hidalgo, lo habéis oído hablar de él. Toda esta gentuza ha sido amnistiada. Estos han sido los amnistiados. Nosotros no hemos sido amnistiados. Nosotros salimos de la cárcel, pero nuestra memoria, no se nos ha amnistiado, se nos ha dejado ahí, hemos sido durante muchos años y hoy todavía con la ficha, la famosa ficha, sigue funcionando. Entonces ante esto, bueno, pues nos asociamos en Condatu, que estamos también relacionados con la plataforma a nivel estatal de ACUA, que es un poco la que coordina ahora mismo todo el tema de la querella a nivel de Estado español. E impulsamos de alguna forma la plataforma vasca. La plataforma vasca que estamos todas, la mayor parte de las asociaciones, o todas las asociaciones memorialistas, que con un tipo de organización permanente, a la medida que son habituales, son las reuniones, son habituales los debates que se tienen de cómo presentar las diferentes querellas, ahora mismo pasar a presentar las querellas en los diferentes planes, esto lo explicará luego. Luego Yosu, y por ahí nos movemos, ¿no? Esa es un poco nuestra razón de ser, ¿no? Sí parece muchas veces que es decir, pues querer menear fantasmas. No son fantasmas. Hay gente con nosotros todavía, que ha estado con nosotros en la cárcel, que tienen problemas psiquiátricos. Eso no. Estamos hablando de las torturas. Yo ayer le oía hablar a la chavala esta, la chica joven, a Barrenechea. Le oía hablar a Sandra Barrenechea, le oía en la televisión y me saltaba la madre más poder. ¿Cómo pasa? Pues la gente que pasa por la comisaría sabe lo que es eso y sabe que esa gente impunemente está diciendo que ellos no saben nada. Y la fiscal está diciendo que no, lo normal, ¿no? O sea, que no ha pasado nada. Entonces, todo eso pasaba antes también. Nosotros íbamos a los juicios y si no hacías juicio político y le mandabas a la mierda al fiscal, si el fiscal intentaba defenderte, no había forma de defensa. Todo eso está enterrado. De eso no se quiere saber nada. De eso está todo apalancado. Por eso yo creo que ahora mismo el papel de las asociaciones memorialistas, aunque para mucha gente parezca que es un poco revivir fantasmas, creemos que es importante que existan. Es importante que nos veníamos, es importante que existan los ritos, es importante que exista tipos de organizaciones civiles de la sociedad, porque los gobiernos son incapaces de pedir libertad, justicia, son incapaces porque están amparados por un ejército. El ejército
es el se le tiró en contra del pueblo, es el ejército que se está manteniendo. Ese ejército, los gobernantes que hemos tenido hasta ahora, no han querido saber absolutamente nunca nada de lo que pasó. No han sido capaces de pedir perdón, no han sido capaces de hacer justicia. Han mirado para otra parte, entonces tiene que ser, pues como es Oroitos, como es Goldato, como es la Uisitará, como son las diferentes asociaciones, cuando venimos a la plataforma vasca con la República Argentina, somos nosotros los que tenemos que tomar la dirección de esto. Evidentemente, para tomar la dirección de esto hace falta tener muchos medios, hace falta tener mucha capacidad, hace falta tener muchas cosas. Lo que sí os podemos decir es que desde Goldato lo que tenemos es tiempo. Que ya todos nos hemos hecho jubilados. Ya pues el tiempo lo tenemos. Y los medios y las ganas las buscamos. Las ganas también. Los medios los buscamos y tenemos relaciones con diferentes municipios, con diferentes gobiernos y todas las cosas estas que nos explicará luego eso. Deciros de verdad que todo el trabajo que estamos haciendo por la memoria ha sido porque los diferentes partidos que bendicieron la transición como modelo y que vendían la transición a otros países, que se hacían asesores de otras dictaduras, esa transición lo único que ha dejado ha sido muertos en las carreteras y gente pues, herida emocionalmente, gente que ha pasado por las cárceles, gente que ha estado muchos años en las cárceles y que no ha sido... No ha sido reconocido para nada. La gente de Goldato no queremos que se nos reconozca que hemos sido la hostia, porque no hemos sido la hostia, hicimos lo que pudimos en el momento. Pero sí queremos que se reconozca que en este país ha habido una dictadura que ha cortado derechos, que ha cortado libertades y que todavía hay gente que cree que eso se tiene, que eso merece una justicia y merece una reparación. Y sin más. Me estoy dando la música, paso la voz a Josu. Yo os voy a decir una cosa, yo a Josu, yo soy Iván Gucci, lo conocí en la cárcel de Burgos, que venía hecho polvo, venía del hospital penitenciario de Miserías, que seguramente era un hospital cojonudo. La querella, los crímenes contra el franquismo, parece que solo estamos hablando a veces de zanjas, de cunetas, de desaparecidos, de fusilados, de muertos que aparecen por ahí, pero como ha tocado Ojinaga, la tortura es una cosa permanente desde toda la vida, en todos los sistemas y en todos. Lo único que en el Estado español esa tortura estaba amparada por Dios, ya que fue una cruzada bendecida por la Iglesia, entre comillas. Aunque en Euskal Herria hubo mil curas vascos que fueron o muertos, o fusilados, o extrañados, o exiliados, o adivinis. Quita la sotana y vete por ahí, que no te queremos. Mil. Y resulta que esos datos están en un libro que tenéis ahí. Yo pensaba que era una cosa muy concreta, de Hernani, Aristimuño, poquitas cosas, el cura de Zamudio, pero es que mil, y vamos a seguir rebuscando y hay estamentos por todos los sitios que han sufrido la represión. Y ha sido la gente que se le negó el puesto de entrada en la empresa cuando venía tuberculoso de batallón de trabajadores. Y era al que se le negaba el pan y la sal porque venía mutilado, no tenía trabajo tampoco. Y era el señalado por el dedo y pasar todas las semanas a pinchar en el cuartelillo de la Guardia Civil. Y era, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegamos a decir, bueno, Portugalete no ocurrió tanto como Navarra, no ocurrió tanto como en otros sitios. Portugalete tiene 34 fusilados. Yo no sabía, hasta que han salido los datos, varios están los historiadores que han hecho la labor de etapa, pero 34 fusilados que se hayan contado, que hay un acta y que han figurado. 2.500 personas que salieron en el exilio, en el 37, porque había miedo realmente de que venían cortando cabezas. De una población que justamente eran 10.000. Entonces empezamos a dar datos y resulta que la represión en Portugalete, en momento de guerra, sí, hay datos.
Pero lo que ha venido después, nosotros hemos conseguido de 1960 hasta el 2011 sacar en Portugal alrededor de 400 detenidos. O sea, y nos faltan datos, porque por ejemplo, entre esos datos no figuraba ni Begoña ni su marido, Lalo. Ya sabéis de que ya no somos padres. También fueron extrañados. Y no figuran sindicalistas, y no figura más, mucha más gente. O sea, los datos también están por aflorar. Pero cualquier gente, cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana que haya sufrido algo, hasta el titular y que le detuvieron por tocar en Pisas, en el Chistú, en el año 62 en San Juanes, fueron dos, mejor dicho. Pues esas cosas, ¿qué se considera? Un lapsus. Luego, el ayuntamiento, por ejemplo. Al ayuntamiento, cuando le hemos comentado que el ayuntamiento ha sido el centro de detención y de tortura, es que se te quedan con unos ojos así, así de enormes. Y eso lo hemos conocido desde el año 68 hasta el año 76. Y Lindosa no estaba ahí por casualidad. Lindosa, un joven creyente, buen cristiano y con un certificado para que sacaría, por parte de un jesuita, para que sacaría la plaza del municipal de Portugalete. Tenemos ahí el ayuntamiento de Portugalete que no ha dicho nada de sus antiguos municipales. En esos calabozos de ahí abajo, del antiguo ayuntamiento, yo he visto bastante por el suelo de la Terrera. Hay que callarse, es lo normal. Hay gente que cuando he ido a entrevistar le dice, bueno, yo creo que no me torturaron, no me colgaron de los pies, no me arrancaron las uñas, pero joder, salí con la cara, salí con los pies, salí con las muñecas. O sea, ¿qué es la tortura? Todo eso y mucho más es lo que Bondato plantea, que la gente cuente. Es lo que estamos pidiendo al ayuntamiento, que el ayuntamiento se comprometa, que el ayuntamiento abra una oficina de quejas y sugerencias para que podamos recoger muchos testimonios antes de que aparezca. Bondato sabe de esto y Barbucci nos lo va a contar. Una cosa antes de seguir, se me ha olvidado decir que el presidente de honor de Bondato, hasta que se ha muerto, ha sido Perico Solabarría. Yo creo que en la margen izquierda y en el movimiento obrero vasco lo conocemos todos. Todos. Es porque va a lujar. Entonces, quería decir esto, que fue Perico Solabarría el presidente hasta que el presidente de honor hasta que murió. Perico, si no hacemos algo en Portugalete, se habría quedado en Baracaldo. Hay que hacernos enterrar aquí, ¿no? Arratsalde on, hori. Eta lehendabiziko gauza, ez dakit entzuten da, entzuten ez da. Bai. Lehendabiziko gauza, oroitu zelkarteari eskerrak ematea, ekitaldi hau da antolatzea arren, herriz ari gara, horrelako ekitaldiak egiten, eta importantea da, herriekin gutxienez transmititzea eta arrazoiak ematea, zergatik ari gara horrelako borroka batean. Josek aipatu du, baina aipatzekoa da berriz ere Perico Solabarriaren lana, bai Portugaleten, bai ezker alde guztian, eta baita Bondato dene. Perico Solabarria, dakizuen kartzelan ere egon zen, eta Bondatuko fundatzaile bat izan zen, eta Bego berari ere gure omenaldirik zuen. Bueno. Hace una semana, en una charla como estas en Igorre, al terminar la charla, una persona que se me acercó, una de tantas que se te acercan con la misma pregunta, porque es cierto, es la pregunta del millón, ¿no? Oye, después de 80 años, ¿merece la pena andar con esta historia y trajinar con Argentina y ir a todos los sitios, moverse? Son 80 años, ¿no? ¿No sería el momento ya de pasar página? Y yo por lo menos siempre respondo lo mismo, si somos los primeros en querer pasar página, pero después de haberla leído, ese es el problema, que no se ha leído la página. Y no se ha leído la página porque está en blanco, no se ha escrito, o lo que se ha escrito
se ha escrito interesadamente, falazmente y muy mal. Entonces, es que tenemos que escribir esa página para pasarla. Pero es que no la tenemos que escribir para nosotros. La tenemos que escribir para las próximas generaciones. Y la tenemos que escribir nosotros aquí porque las páginas de Euskal Herria las hemos vivido nosotros. Esto es, la memoria histórica de Euskal Herria depende de Euskal Herria. Y no, por ejemplo, de la Academia de la Historia de Madrid, donde ya te dicen que, bueno, Franco, sí, fue un golpista, un tical, un poco tal, pero que no, no hizo tan mal las cosas. Si queremos escribir la memoria histórica de Euskal Herria, es cierto que 80 años son muchos, se nos han pasado, pero tenemos que seguir trabajando en ello, salvo que las próximas generaciones no sepan realmente lo que aquí ocurrió tras el golpe militar del 18 de julio del 36, que destrozó una república legítimamente constituida y sobre todo, y en Euskal Herria, el primer gobierno autonómico que echaba a andar. 5 años de una república son nada. Pero hay que decir y hay que reconocer, esos 5 años de la República Española fueron los más progresistas de aquella época en toda Europa. Porque la reforma agraria que se hizo aquí, los intentos ya autonomistas con Cataluña y Euskal Herria, toda la reforma educativa que generó en 5 años, 5 años no son nada, ahora hablamos de una puñetera legislatura, pues todo eso fue truncado por un golpe militar de la oligarquía y del gran capital, evidentemente con su mejor instrumento, que es el ejército. Es el instrumento de la oligarquía y el gran capital. Bien, eso, si no contamos a las próximas generaciones, gureak egin, como se dice en euskera, ¿verdad? Es que ya no hacemos nada. Y para contar eso y exigir responsabilidades de todo eso, pues hay que echar mano también del lado jurídico de la legislatura y sobre todo de la jurisdicción internacional que a partir de Nuremberg, por el gran destrozo que supuso la Segunda Guerra Mundial, pues ya tomaron nota del asunto y empezaron a establecer una serie de leyes de jurisdicción internacional como para no permitir este tipo de barbaridades. Entonces, si Franco en el año 39 fue capaz de dictar una de sus leyes más importantes, curiosamente ha sido derogada en el 2007, de la 2007 derogada en la ley de memoria histórica del 2007. Pero una de las leyes más importantes de Franco sí fue la ley de responsabilidades políticas, a través de la cual fue constituyendo tribunales especiales, por ejemplo, el Tribunal Especial de Incautación de Bienes, que funcionó en Navarra y en Álava y en un montón de sitios, Tribunal Especial de Incautación de Bienes. Te los incautaban por haber sido favorable a la República, aunque no hayas cogido ni un fusil en su defensa, ¿eh? Pero por haber tenido actitudes favorables a la República, etc., bueno, te incautaban los bienes a quienes no pasaban por las armas. Esa ley de responsabilidades políticas fue el eje central del franquismo después del 39, a partir del 39. Fue dictada en febrero del 39. Bueno, pues, al cabo de 40 años, en la famosa transición, en el año 77, a nadie se le ocurre dictar una ley de responsabilidades políticas por los 40 años de dictadura, cuando todo el mundo sabía lo que había ocurrido. Y a nadie se le ocurre porque está clarísimo que lo que ocurrió en la transición no fue más que un simple pacto vergonzante en aquel momento para que todo el franquismo y toda la estructura desarrollada por el franquismo durante 40 años, tanto militar, represiva, económica, etc., pasara enterita, enterita a la nueva democracia, incluida toda la estructura jurídica. Vale decir, que los jueces que a nosotros nos condenaban a un montón de años, jueces militares y jueces del Tribunal de Orden Público, al día siguiente estaban condenando en la Audiencia Nacional de la llamada democracia, pero sin más. Jueces como un tal Andreu, que recuerdo que era presidente del Tribunal de Orden Público, que en el año 69 a mí me metió 8 años de condena, pues pasó a ser el presidente de la Audiencia Nacional Española.
Y eran jueces, además, que en cuanto les decías que te habían torturado tal, te decía que pasaras. Que... Bien, no ha habido ley de responsabilidades políticas, ni la habrá, porque solo al cabo de 30 años al gobierno Zapatero se le ocurrió lanzar la ley de memoria histórica, bueno, pues para paliar un poco, incluso hasta las vergüenzas que tenía. Pero fijaros bien, 30 años, desde el 77 al 2007, 30 años para una ley de memoria histórica que ha terminado resarciendo, eso sí, está bien, ¿no?, resarciendo a cantidad de excombatientes, pues con algunas migajas económicas de reconocimiento. Pero una ley de memoria histórica que sigue depositando en el movimiento social, no asume como Estado su propia responsabilidad subsidiaria de lo ocurrido, no. Sigue diciendo que, bueno, la simbología franquista, pues hay que cada ayuntamiento mire si puede quitar, bueno, que con el Valle de los Caídos ya miraremos esto. En definitiva, una ley de memoria histórica que al final lo único que hace es considerar derogadas algunas leyes franquistas, las deroga, deroga algunos tribunales franquistas, como el Tribunal del Orden Público, la Ley de Bandidad y Terrorismo, los tribunales militares, derogados en el 2007, en plena democracia. Esto lo cuentas en Europa, que lo hemos dicho, y la gente se echa las manos a la cabeza. Pues en este contexto no había más narices que echar mano también de esa jurisdicción internacional. Y cuando la querella argentina, mejor dicho, cuando unos exhijos de exiliados españoles en Argentina, cuyos padres fueron liquidados aquí, se les ocurrió abrir una querella por la experiencia que ya tenían de contra la dictadura argentina, se abrió una querella también allí, y es lo que se consiguió, eliminar la ley de punto final y de obediencia debida en Argentina, y con esa eliminación de esa ley se consiguió que se juzgara a toda la dictadura argentina, una dictadura de 9 años, no de 40, Bien, con esa impronta se querella, 3 personas abren la querella en Argentina. Hoy somos cientos de querellantes los que hemos depositado nuestro testimonio y nos hemos querellado contra la dictadura allí en Argentina. Personas individuales, prisioneros, excombatientes franquistas, antifranquistas, perdón, y también asociaciones, y últimamente incluso instituciones. Esa querella la consideramos como muy importante para abrir la brecha de olvido que había aquí. Si os dais cuenta, en los 40, 80 años que llevamos, digamos que mitad y mitad, ha habido 40 años de cultura del terror y otros 40 años de cultura del olvido. Cultura, Esto es, en la cultura del terror la fueron originando desde el propio 18 de julio del 36, imaginaros todo lo que implantaron en Navarra o en Extremadura, esa cultura del terror, del pánico, la siguieron desarrollando a partir del 39, porque yo me acuerdo, y supongo que vosotros también, que nuestros padres nos decía que nos calláramos, que no hiciéramos nada, que no te muevas, que no vayas, que había un pánico increíble en esos 40 años de dictadura. Bueno, pues con la transición se empieza a crear la cultura del olvido. Hay que olvidar, la primera frase que sale, no solo los gobiernos de UCD del año 70 y del año 77, no, Xavier Arzalluz decía que había que olvidar, y el PSOE y el Partido Comunista también, los que firmaron esos pactos. Y esa cultura se ha generado, y al cabo de 35 años, o de 30 a 35, gracias al movimiento social que se ha extendido por todo el Estado, se ha creado una coordinadora estatal de apoyo a la querella y se han ido creando organizaciones memorialistas. La cultura del olvido todavía se apela a ella. O sea, forma parte de ello, por ejemplo, lo que el Borbón nos soltó ahora en Navidades, diciendo que había que olvidar y que las heridas estaban cerradas. ¿Cómo van a estar cerradas las heridas si tenemos a 120.000 personas todavía entre cunetas y fosas comunes enterradas? ¿Cómo vamos a hacer? Pero si las heridas no se han podido cerrar nunca, porque nunca se ha hecho justicia. De manera que esa es la siguiente fase. Primero, tenemos que conocer toda la verdad.
Para conocer toda la verdad tenemos que conseguir testimonios, pues de la mayoría de las víctimas que al menos viven. Hay testimonios también sin víctimas, son evidentes los testimonios de los bombardeos de Guernica o de Barcelona o de Durango o de Eibar, son evidentísimos, ¿no? Ya son testimonios gráficos históricos. Pero es importante que todas las víctimas, como y excombatientes antifranquistas como José Moreno o Sagasti Belza o Luis Ortiz Alfau, que todavía viven, que cuenten realmente lo que ellos han vivido. Pero no solo ellos, no nos tenemos que centrar solo en la parte de la guerra, hay que centrarse en todos los combatientes antifranquistas de los años 60-70, como os he dicho antes, de todas las torturas, de todo el exilio, de todos los miles de condenados por el Tribunal del Orden Público, otros miles condenados por tribunales militares. Y de esto sabemos mucho, curiosamente, de Euskadi. A nivel de datos os puedo decir que el Tribunal de Orden Público condenó, juzgados, más de 50.000. Desde el año 63 al 75, que se disuelve el Tribunal de Orden Público. Pero juzgados más de 50.000, que pasan por sus manos. De esos 50.000, 10.000 con fuertes condenas. Y de los 10.000, prácticamente el 25% de Euskal Herria. Euskal Herria es una zona muy pequeñita comparado con el Estado. 25% de luchadores de Euskal Herria que fueron condenados por el Tribunal de Orden Público. Ni os cuento los tribunales militares. Bien, para hacer justicia es para lo que hemos considerado oportuno utilizar una herramienta como una querella, que ya estaba abierta en Argentina. Y ha sido importante porque ahí nos dieron ellos también, yo tuve la oportunidad de viajar dos, tres veces allá, estar con cantidad de asociaciones memorialistas, estar con la jueza Servini, con todos los abogados que tenemos allí, y fue importante la pista que nos dieron también para machacar en un contexto. No vamos a conseguir nada si no eliminamos la ley de amnistía del 77 del Estado español, como ellos no pudieron hacer nada hasta eliminar la ley de punto final que estaba establecida. Entonces, ese es uno de los ejes centrales que ahora mismo, hace año y pico, en una reunión que hubo en Madrid, el primer encuentro de organizaciones memorialistas, 80 y tantas organizaciones memorialistas, se estableció, digamos, una especie de decálogo para plantear a todos los partidos políticos en las elecciones de octubre del 15, que luego se fueron alargando, todos sabemos la historia, pues planteamos a todos los partidos políticos que recogieran ese decálogo, y dentro del decálogo el primer punto es la anulación de la ley de amnistía. Es el arma en el que se acoge todavía el Tribunal Supremo. Y es, por ejemplo, lo que pues la última resolución judicial contra el Ayuntamiento y las Juntas Generales de Araba en Vitoria, pues dice, echar mano siempre de eso. Los crímenes han prescrito primero, nunca dirán que son imprescriptibles, aunque lo saben, son crímenes de lesa humanidad, por tanto son imprescriptibles, pero dicen que los crímenes han prescrito, y luego está la ley de amnistía, que fue la ley en la que, con la que los españoles se reconciliaron. Todos sabemos que es mentira, todos sabemos que es mentira eso, pero bueno, esa es la piedra angular contra la que tenemos que pelear. Y en esa pelea hemos conseguido en estos 5 años de Plataforma Vasca, desde el 2012 hasta aquí, yo creo que hemos conseguido bastantes cosas. Primero, que aflore la impunidad franquista. Prácticamente del franquismo ya prácticamente no se habla. Que aflore la impunidad franquista. Y segundo, que los ayuntamientos empiecen a pensar muy en serio que tienen que hacer algo por sus vecinos. Porque no hay un ayuntamiento en Euskal Herria, al menos en Euskal Herria, que no haya tenido víctimas y que no haya sufrido el franquismo. Al principio, en el 2013-14, hicimos una campaña muy potente para que los ayuntamientos apoyaran a las víctimas que se querellaban en Argentina y hicieran un apoyo expreso a favor de la querella argentina. El siguiente paso que estamos dando ahora, ya les estamos diciendo a esos ayuntamientos que apoyaron la querella argentina que den ellos también otro paso y que se personen como representantes máximos de sus vecinos
y de todas las víctimas, y personándose además previa recogida de información de lo que sus víctimas pueden todavía testimoniar. Esto es, aperturando, si se puede, una pequeña oficina en la que las víctimas en cierto plazo tengan la posibilidad de denunciar lo que hayan pensado. Ahora mismo estamos en esta. Hay apoyos suficientes porque estamos viendo que, evidentemente, salvo el PP, tanto el Partido Nacionalista Vasco como el Partido Socialista, como Bildu y Podemos, sus diferentes formaciones y nombres y tal, pero están apoyando en bastantes ayuntamientos. Luego, si queréis, os puedo explicar o dar más datos concretos, pero sabéis que Vitoria ha aprobado mañana el ayuntamiento de Pamplona se persona con 300 y pico víctimas en sus manos, se persona en el juzgado de Pamplona contra el franquismo. Las juntas generales de Gipuzkoa y las juntas generales de Vizcaya han aprobado ya que ellas instarán a la diputación vizcaína y guipuzcoana para que se creen, como lo han hecho los de ahora. Ayuntamientos, pues en Vizcaya, no sé, Ochandio, Elgueta, Eibar, Orduña, Larrabetz, Durango lo va a hacer dentro de unos días, Berriz lo está preparando, Rentería, Arrasate, no sé, estoy hablando de memoria, pero hay bastantes ayuntamientos ya donde se está trabajando. Y evidentemente nos gustaría que todos los ayuntamientos de la margen izquierda, que es el lugar más emblemático de la lucha en la defensa de los derechos de los trabajadores y del pueblo, ese lugar tan emblemático que se erigió aquí hace 100 años, que sea también, que sea una guía para el resto de ayuntamientos y que ayuntamientos como Portugalete, Sestao, Santurce, Baracaldo, que se metan en esa historia de la República. En ese sentido, animaros a que trabajéis duro, no es sencillo. Es cierto que hay víctimas incluso que dicen, ahora, pero pensamos que es muy importante nuestro trabajo en esto. Es la última oportunidad que tenemos de dejar toda ya no, desgraciadamente, porque se nos han escapado muchas verdades, porque muchas víctimas y victimarios se nos han ido. Pero toda la verdad que podamos rescatar es la última oportunidad que tenemos. Y si no somos conscientes de esto, no vamos a poder transmitir esa realidad y esa memoria histórica a nuestros herederos. Bien, yo prefiero que haya preguntas concretas, que nos digáis por dónde podemos apuntar la información, etc. Porque el objetivo, lo habéis entendido, el objetivo es claro. Y gracias. Que el 30 de junio del año pasado la primera parte en teoría de lo que supone enfrentarse a la querella fue aprobada en el Ayuntamiento de Portugalete por todos los votos menos uno, dio sus explicaciones señor Castaños. Entonces, precisaría ahora presentar la segunda parte, la técnica ya, en la que el Ayuntamiento recogería las querellas que llegan en Portugalete todavía sin presentarse, o las que él quiera iniciar. Vamos a celebrar el 13 de junio el bombardeo masivo que fue en Portugalete. Ahí podía entrarle el Ayuntamiento si quiere, en ese tema concreto. Bombardeos de una población civil que supone 14 muertos y 54 casas destruidas. Un 13 de junio. Igual son muchos, muchos, muchos menos que Durango, que Ochandiano, que Barcelona, que Guernica, incluso que en Bilbao, el 4 de enero y en noviembre del 36. Pero, si quiere hacer algo, es una forma de cerrar lo que dicen los compañeros y Barbucci, de cerrar esa página de la historia que todavía no hemos terminado de leerlas y mucho menos todavía de escribirla, desde el bando de los vencidos. La historia siempre la hacen los vencedores y darán su testimonio y darán su versión original. Tenemos que aprovechar este resquicio que tenemos ahora para entrarle con todas las ganas y con todos los datos que nuestros historiadores locales han recabado y todos los datos que están por ahí por los archivos todavía sin saber.
El otro día, en Ortuella, nos enteramos de que todos los datos de prisiones, de muertos en prisiones, en campos de concentración, en campos de clasificación, en batallones de trabajadores, esa información está en una institución militar del Ferrol, de La Coruña. Y resulta que, vamos, que ahí hay datos. Yo me quedé un poco así por estar diciendo, porque siempre hemos pensado que la cuneta era sin juicio, era un centro de detención que iba de ahí al hoyo. Estamos hablando de los años duros, ¿eh? Años de guerra y años de posfranquismo, años 40 y tantos. Persecución de maquis y represión sobre población. Y resulta que el ponente, Paco Echeverría, dijo, no, todo eso está testado. El único centro de detención ilegal, el único centro de detención que no figura una parte, lo hemos conocido en los años posteriores, en la llamada democracia, que fue la cumbre en San Sebastián. Yo me quedé alucinado diciendo, pues bueno, es que no hay datos de centros, de los Guantánamos de franquismo. Y resulta que dijo eso, con el apodo que le caracteriza a Paco Echeverría. Dice las verdades como si fuese un apóstol. El único centro de detención ilegal y clandestino fue la cumbre. Entonces, en la cumbre lo que pasó y no determinan una fosa común en Busot, en Alicante. Ha habido muchos casos igual como ese, pero que no han salido. ¿Eh? Entonces, vuelta a decir, todo eso está todavía por darle una salida, darle una justicia. Hay muchos datos. Pero eso hay que concatenarlo y eso en Portugalete tenemos una labor que hacer solamente con los datos de Portugalete, que los hemos dado como una cosa normal y resulta que, joder, hostia, que nos pusieron moras algunos. Y el ayuntamiento dijo, por aquí pasó María. Muchas cosas para hablar, no se trata de marearos, pero pensar de que el abanico del franquismo no es un bombardeo y esto, es muchas cosas más. El día a día de familias que tenían que hacer milagros para comer porque no encontraban trabajo, o el marido estaba por ahí. Gente que estuvo en batallones de trabajadores y hasta el año 55 no se dio la licencia absoluta, tuvo que estar penando por ahí por carreteras y por montes. Y luego pues todo lo que ha habido posteriormente en esa tímida organización que se empieza a enfrentar al franquismo. Y después que termina en el año 77, pues con una puerta mal cerrada o por lo menos desventajada. Trata de cerrarla, pero bien en condiciones. Si hay alguna pregunta, pues... Yo quiero decir una Moreno, cosa. Venga, vaya. ¿Cómo en este pueblo todavía existe la trata de Falange y los Torcales? ¿Por qué todavía existe y no hay uno? En el Parque de los Monos hay un símbolo de Pepe. ¿Y cómo no hay del franquismo? Los muertos del franquismo, ¿cómo no hay símbolos nuestros? ¿Por qué? ¿A qué es debido eso? Que todavía las placas, en el tiempo que estamos, y todavía se ven placas de Falange, y todavía en el Campo de los Monos hay un símbolo de los del Pepe, de los muertos de ETA. ¿Y cómo no hay un símbolo del franquismo, los que mataron el franquismo? ¿Por qué no existe nada aquí? Yo quisiera saber a qué se debe esto. La simbología en la reunión... ¿Quién es el responsable de esto? Hay una ley que dice claramente que la simbología franquista tiene que desaparecer. Aquí no hay nada. No, la ley lo dice. Pero esa ley se está incumpliendo, pero es que se está incumpliendo. Pero además, todos los pueblos sí, ya hay. Claro. No, algunos pueblos han empezado a trabajar ese tema. Pero algunos. Otros no. Entonces, lo que hay que hacer es machacar al ayuntamiento y a las fuerzas políticas del ayuntamiento que están por eliminar eso y que sea el ayuntamiento quien tome cartas en el asunto. Vamos, en el tiempo que estamos y todavía hay placas de Falange, eso en los costales, todavía, pero bueno. Por eso existen las, por eso empezaron a salir las organizaciones democráticas, porque las instituciones llamadas democráticas pasan de ser. Allí hay una persona. ¿O el ayuntamiento? Sí, no, no, no. A
Antes se ha visto, Perdona, hay otra persona que quiere hablar. ¿Quién es? No puedo darme cuenta. No pasa nada. A ver, yo a lo que me refiero es a la implicación del Ayuntamiento de Portugalete con el franquismo. En el año 73, del 11 al 13, se cerró completamente el Ayuntamiento de Portugalete. No se hacía ninguna, vamos a ver, ningún dato ni nada en cuanto a administración. ¿Por qué? Porque sirvió como tortura a personas de las juventudes y del Partido Comunista. Y sirvió el Ayuntamiento para que viniese la Brigada Político-Social de Madrid a torturar a la gente de aquí. Perdona, ¿de qué año estás hablando? 73. Del 11 al 13 de 73. Ahí te conocí, Blanca. ¿Vale? Y no dejaban entrar. Y la administración se cerró. O sea, no había forma de entrar en el Ayuntamiento. Y estaban torturando a la gente. O sea, quiero decir que entra dentro de la memoria histórica. ¿Hay archivos de eso? Sí. Hablo apoyada por lo de esta memoria. Yo estoy haciendo un trabajo que es de recopilación de testimonios de tortura en Portugalete. Desde los años 60 hasta ahora ha habido cerca de 400 detenidos por motivaciones políticas. De esos 400 detenidos y detenidas hay cerca de 250 torturados y torturadas. Denuncias hay pocas. Lo habéis explicado antes desde la mesa. Y concretamente, está diciendo la compañera, efectivamente hay testimonios, tengo yo testimonios de puño y letra, y esos van a ser, vamos a intentar que sean parte creyente. También lo que tenías que decir es que el alcalde de esa época era testigo de esas torturas, porque eran sus prisioneros. Y los guerrilleros de Cristo Rey en las escaleras estaban torturando a mis compañeros que eran de mi cuadrilla. Y a mí, concretamente, como no me cogieron, lo que ocurrió es que me pusieron un policía municipal vestido de paisano en la puerta de la casa de mis aitas hasta que iba al colegio y luego me seguía hasta que venía a casa. Eso hay que relatarlo, eso hay que escribirlo y eso tiene que incorporarse a la querella del Ayuntamiento. Esas son las verdades que tienen que aflorar. Y que el pueblo de Portugalete de hoy, el pueblo de hoy, los chavales de hoy, un ayuntamiento que se haya cerrado tres días para torturar a la gente. ¿Hay algún ayuntamiento en Euskal Herria que se haya hecho eso? No sé. Sí te puedo decir, yo soy de Eibar. Te puedo decir que la escuela de Almería, la famosa escuela de Almería de Eibar, fundada hace 100 años, en la guerra, cuando los franquistas entraron en Eibar, en abril del 37 también, se constituyó una cárcel allí y torturaban en la escuela de Almería. Pero te estoy hablando del 73. Ya, te estoy hablando del 37 yo. Claro, pues porque si eso se hacía en el 37, el 73 también para ellos. Es que además, bueno, según cuentan ellos, en aquella época, en aquellas semanas, pues toda la maquinaria represiva iba contra los militantes y las militantes del Partido Comunista, ¿no? Entonces, era el proceso 1001. Eso, sí. Luego eso es el proceso 1001. El proceso 1001. Y entonces, claro, como trincaban a mucha gente, tenían que dejarlos en un sitio. Y en este caso, pues el señor alcalde, pues va a un acuerdo, el cirrótico, Esparta, vive. Aparece ahí, ha aparecido una foto junto con vive, él. Vive, no, no, no. No, solamente le maté yo. Pues él decía que eran sus prisioneros, y cuando la Guardia Civil los quería llevar para el cuartel de la Salve, el viejo, él decía que de ahí no salían, que eran sus prisioneros. Entonces, pues ahí había, independientemente de la Guardia Civil, que entraban los municipales, entraban los guerrilleros de Cristo.
Cristo Rey, que en este pueblo, por desgracia, fueron muy famosos, aunque luego uno de ellos, el García Cortari, ¿no? Es el hoy luego iba por todo el Estado español diciendo que era víctima del terrorismo. Y bueno, hay una serie de cuestiones. Es que además, luego tú cuando se lo explicas a los concejales que están gobernando en este momento, en este ayuntamiento, ya sea los del Partido Socialista, porque hay un concejal que se enteró a cuenta nuestra de que su abuelo estuvo ingresado en un bus, en el campo de concentración de bus, pues que no se lo creía. Y resulta que luego también ahí aparece una foto en la cual, pues, el padre, el que fue el alcalde de Pachi López, Lalo, pues, no estuvo inventando, pero también estuvo por ahí y esas cosas. Hay una serie de cosas que por tu parte se sabe muy poco, porque lo han sabido tapar muy bien y lo estamos intentando. Y entonces, esa charla, ¿de qué sirve esta charla? Pues esta charla sirve para que ya empecemos a trabajar en sentidos en la segunda parte de la moción, ¿no? Que ya la podemos meter, ¿por qué? Porque tiene un querellante que ya ha declarado, que es José, que ya ha declarado. Y queremos que de una vez por todas este ayuntamiento deje de ser solamente el Vinquedal, que dice que es el que queda de Pocón de la Baraja, pero que se muere, ¿no? Entonces, que tiene que defender a sus ciudadanos, a sus conciudadanos, entonces que se presente. Además, la moción lo pone muy claro, ¿no? Que el ayuntamiento se persone como querellante, él, más luego que los propios querellantes, ¿no? Entonces, pues, ¿para eso vamos a empezar a trabajar? Pues testimonios y ya. Sí, porque el ayuntamiento, vamos a ver, lo que dice su... No, quiero decir, casi todos los ayuntamientos tienen bases objetivas ya, incluso sin testimonios de nuevas vidas, ¿verdad? Tienen bases objetivas ya, para que ya se porque es pues claro, lo que tiene Portugalete, lo que tiene Ermita, lo que tiene. Pero es bueno que el ayuntamiento abra esa oficina para que se dé de nuevo oportunidad a todas las víctimas que así lo consideren, porque hay víctimas que no quieren declarar, y hay que entenderlo también. Pero a todas las víctimas que consideren, que se abra la oficina para que aporten sus testimonios y de esa manera abunde más en la, bueno, pues en la credibilidad de los hechos que denuncia el propio ayuntamiento, además eligiéndose el representante de sus vecinos, que mejor que eso, ¿no? Entonces, ese trabajo es importante, pero es más importante el trabajo de comunicación que tenéis que hacer de eso. Entonces, una vez que el ayuntamiento decida, apruebe en pleno, si lo conseguís,